Guardia Nocturna. Caen dos presuntos ladrones a manos de la policía zapopana. Esta mañana, a muy temprana hora, mientras una patrulla de la comisaría del municipio de Zapopan se encontraba haciendo el recorrido habitual en la colonia Tabachines, se percataron que justo en el cruce de las calles Municipal y Paseo de las Galateas, un par de sujetos se encontraban sustrayendo diversos objetos del interior de un negocio. Según el reporte policial, los presuntos delincuentes habrían brincado la reja de protección y sustraído más de 50 metros de cableado de cobre, luego de causar daños en la mufa, caja de fusil, medidor de luz y las cámaras de seguridad del propio negocio, por lo que los agentes les marcaron el alto y durante la revisión se les encontró una navaja y un desarmador, herramientas con las que habrían llevado a cabo sus fechorías. Por tanto, los dos sujetos de 21 y 27 años quedaron en calidad de detenidos. Asimismo, se le dio parte al agente del Ministerio Público, quien dará mando y conducción en la escena y determinará la situación legal de estos dos zampones. Reportó Neguit Delgado. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.